Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a iniciar la semana disfrutando la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Muy buenas noches a todos ustedes. Y si hoy por hoy usted está cenando, buen provecho, invítenos la próxima vez. Esta noche, señores, estaremos conversando con tres legisladores de diferentes partidos políticos al interior de la Asamblea Legislativa. José Almendáriz, el coronel, por parte del PCN, nos acompaña esta noche. También un diputado del partido Gana, Juan Pablo Herrera, y en segundo se incorpora el diputado Rodrigo Ávila, que ha sido delegado por parte del partido Tricolor en la Comisión de Hacienda. Ya nos va a contar qué es lo que se discutió, porque por supuesto no hay presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2017. Conversaremos sobre temas de coyuntura, de actualidad, por ejemplo, un balance del 2016 en términos de seguridad. Los acuerdos de paz, 25 aniversario, está a la vuelta de la esquina. Conversaremos sobre temas de seguridad, sobre los acuerdos. Antes, acompáñeme, le planteo la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted pueda opinar. Dice así: tras los planes de seguridad y medidas extraordinarias, ¿cree usted que ha mejorado la situación delincuencial o de violencia que vive nuestro país? Un 23%. Experimentan que ha mejorado versus un 77% que dice que no. 192 votos sin haber iniciado la entrevista. Acompáñenos, me incorporo. Con gusto le damos la bienvenida al coronel José Antonio Almendáriz, diputado del PCN. Coronel, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Igual, pueblo salvadoreño, ojalá que tengamos la bendición de que sea en verdad un feliz año nuevo. Y para eso estamos aquí también, para ver que lo que nos corresponde, que según las atribuciones que nos da la Constitución de la República, qué desde nuestros puestos podemos hacer para que en verdad sea un feliz año nuevo. Perfecto. Con gusto también le damos la bienvenida a Juan Pablo Herrera, diputado del partido Gana. Diputado, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Feliz año, licenciado. Gracias a usted por la invitación y todo el equipo de este prestigioso canal. Un placer también acompañar acá a mi coronel Almendáriz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, caballeros. Vamos a iniciar hablando, por supuesto, de temas de seguridad, pero a mí me gustaría aprovechar la experticia de ustedes dos, porque ustedes dos en el pasado fueron parte del ente castrense. Muchos dicen es que nunca se deja de ser. Es decir, el corazoncito todavía vibra a esa intensidad. Ustedes en determinado momento, por supuesto, experimentaron el conflicto armado. Vamos a nosotros a conversar esta semana y la que viene, haciendo un balance del 25 aniversario de los acuerdos de paz. Muchos dicen, ¿y qué tenemos que celebrar? Aquí no hay nada que celebrar. Solamente fue una reunión y una toma de café de amigos, pero los verdaderos consensos a nivel nacional no se tomaron. Se acallaron las armas de fuego de grueso calibre, pero hoy por hoy estamos igual o para muchos peor. Sobre eso vamos a hablar. Arranco, señores, con el tradicional collage de noticias que articulamos como punto de partida. Producción, acompáñeme, dice así: ministro de Hacienda, carga tributaria tiene que incrementarse. Ortiz admite que presupuesto está desfinanciado. Presidente de la Asamblea Legislativa afirma ¿qué impuesto a la telefonía no se usa para seguridad? Fiscalía registra al menos 7 muertes violentas en el día domingo. 6 personas han sido asesinadas en El Salvador hoy. Matan a agente del CAN en la jurisdicción de Tonacatepeque. Menores detenidos por extorsión aumentaron un 120%, afirmó la Fiscalía. Rosa Chávez, 2016 fue el segundo más violento desde la guerra. Benito Lara acepta que delegó a falso agente de la DEA para buscar fondos en los Estados Unidos. Fiscal, si Mauricio Funes quiere que le declare mi viaje, que venga al país y con gusto vamos a conversar. Ay, Dios mío, me incorporo rápidamente. Mientras nos acompaña el diputado Rodrigo Ávila, inicio con usted, coronel José Antonio Almendáriz. Estamos a las puertas de celebrar el 25 aniversario.
Muchos dicen se necesita un nuevo pacto de nación. Los acuerdos de paz realmente no trascendieron como se esperaba. La Fuerza Armada, pues en una forma quizás rara, nuevamente ha sido llamada a las calles en los gobiernos del Partido Arena, pero también el FMLN, que en un momento fue contraparte guerrillero, le pide ahora que le ayude nuevamente a terminar la violencia. Su opinión, por favor. Bien, gracias. Primero, el conflicto armado, la finalización del conflicto armado, más que todo la desmovilización de ambos bandos, no fue hecha como Dios manda o como debía ser. Yo recuerdo que yo le decía al señor ministro de Defensa, cuando esto estaba ya por desmovilizarse las tropas, que en lugar de pedirle a los países amigos dinero para darles tierra y dinero a los desmovilizados, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, que pidiéramos industria y que se capacitaran a estas personas para de posteriormente integrarlas a esta industria. ¿Y por qué se lo decía? Se les dieron tierra y dinero para que la pudieran cultivar, pero es que tanto la Fuerza Armada, un soldado que pasó un año de alta, y que no fueron uno, fueron 8, 9, ya habían perdido la vocación agrícola, porque es más duro estar agachado de sol a sol trabajando la tierra que fuera de los momentos de combate y entrenamiento ser soldado. Y en el caso del FMLN, hubieron, conocemos, diputados que a los 11 años ya estaban empuñando el fusil, que nunca fueron digamos, agricultores. Por lo tanto, ¿cuántos se desmovilizaron de la Fuerza Armada? Casi 40,000. ¿Cuántos fueron del frente? Hoy hemos visto que no era la cantidad que se decía al principio, sino que hoy que se están exigiendo recursos para los desmovilizados del FMLN y los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, vemos que desmovilizados del FMLN son muchos más de lo que se declaraban que eran. Y estos, pasado el conflicto, acostumbrados a usar armas, ¿qué se hicieron? Hay una canción que a mí me gusta referirme, de Pedro Infante, que es exactamente a lo que pasó en los acuerdos de paz, aquella que dice que el cariño comprado no sabe quererte ni sabe ser fiel. Si solo se dio dinero para hacer la paz, lógicamente tenemos los resultados que tenemos. Veteranos, patrulleros, desmovilizados del FMLN solicitando dinero. ¿Y para qué? Porque cuando se hicieron, y yo le pregunto tanto a Mijal Vargas o los que estuvieron en la mesa de negociación. ¿Se llama el acuerdo de paz? Sí, y también a los compañeros del FMLN, les digo yo, bueno, ¿por qué dicen que llegamos a la guerra? ¿Y qué de eso se llevó a la mesa de negociación? No, si lo único que se negoció fue la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. Que por cierto, por haber desmovilizado el servicio territorial, que eran las patrullas cantonales y de escoltas de barrios y colonias, es que estos que cuidaban los cantones y los barrios y colonias fueron sustituidos por las maras. Hoy, es cierto, me dice, y la libertad de expresión, sí, para decir que mal estamos, para gritar en las calles que no hay dinero, para gritar en las calles que los recursos no alcanzan, que no se cumplen las obligaciones de gobierno, para eso. En síntesis, estamos peor que antes del conflicto. Coronel, antes de darle paso al diputado Herrera, vemos nosotros a los desmovilizados de la Fuerza Armada. Veteranos. Y desmovilizados del FMLN. Ok. Que salen a las calles. Y prácticamente aquellos que prestaron una labor a la patria reclaman ciertas prerrogativas que ahora les dicen, señores, no hay plata. Pero los han censado, los han llamado, los han hecho que caminen, han negociado el voto de ellos y el apoyo electoralmente. ¿Cómo se siente usted como parte de la Fuerza Armada cuando mira a compañeros que de pronto perdieron un miembro, familiares que no saben a dónde están y los han venido de pronto jugando, políticamente hablando, ofreciéndoles el cielo y la tierra, que también es una canción de Pedro Infante, y de pronto hacen que canten las mañanitas ellos solos porque parece que le jugaron la vuelta? Eso no es nuevo.
recién llegué de diputado, estaba el problema de los patrulleros, que le ofrecieron también dinero y todo. Uh-huh. Al final fue la asamblea, entre estábamos tres miembros, tres personas, que logramos conseguir algunos recursos como tierras, uh-huh, como becas, como pensiones, uh-huh, para ellos. Pero ¿qué pasó? Que también los utilizaron, porque a los líderes los contrataron en el ISSSTA y los ocupaban a los líderes a que llevaran a la gente a votar por las elecciones, uh-huh, y pasadas las elecciones no les daban nada. Uh-huh. Les daban tierras, pero no les daban los títulos. Entonces, no es nuevo que estén utilizando a mis compañeros para eso. Tanto que yo, cuando me reuní con los veteranos las primeras veces, les dije, miren, no se dejen engañar, porque a ellos lo llamó el secretario técnico de la presidencia del periodo pasado, uh-huh, y le ofreció cosas que eran imposibles de cumplir de acuerdo al presupuesto general de la nación. Uh-huh. Cuando llegaron a pedir mi apoyo, les dije, miren, el que menos quiere engañarlos soy yo. Uh-huh. Yo tengo la obligación como familia de ustedes de velar por que les den algo. Pero perdón, perdón que lo interrumpa, porque adicionalmente quizás quiero puntualizar, ¿qué siente usted cuando de pronto se le dice, mire, no hay plata? Pero nosotros vemos por otro lado acusaciones de enriquecimiento ilícito, que se desviaron fondos. Es decir, coronel, sí había plata, pero se ocupó para otras cosas. Exacto, pero le decía que en tanto los gobiernos anteriores como estos se ha utilizado electoralmente a mis compañeros. Uh-huh. Y por eso yo les decía que yo no me iba a prestar también a engañarlos, okay, a decirles que les iban a dar $10,000 a cada uno, que les iban a dar unas pensiones de más de $500, y estamos hablando, okay, que las pensiones son de 130, 200. Uh-huh. Entonces, y todavía les digo, no se dejen engañar, porque muchos líderes le cobran diciendo que les van a dar prestaciones. No se debe jugar con eso. Perfecto. Le doy la bienvenida, antes de dar paso al diputado Herrera, al diputado por parte del partido Tricolor, Rodrigo Ávila. Un gusto tenerlo acá, caballero. Muchísimas gracias. Sergio, buenas noches. Feliz año nuevo. Coronel, colega Juan Pablo, un gran gusto. Ya nos va a contar qué discutió en la comisión. Sí, vengo y perdonen, uh-huh, que me incorpore a esta hora, pero justamente yo le hablaba a Sergio que estábamos, uh-huh, en la comisión de Hacienda. Todavía, de hecho... Sí. Ahí sigue la Comisión de Hacienda. En este momento está haciendo, okay, una presentación el director de la policía. Justo recién la termina el ministro y después van a platicarlos, van a presentar también algunos temas ahí el director de centros penales, etcétera. Así, perfecto, que bienvenido. De allá vengo directo. Y lo anuncié, déjeme decirle. Sí. Estamos hablando de seguridad, de los acuerdos de paz. Voy con usted, diputado Juan Pablo Herrera. ¿Cómo ve usted desde la trinchera en su momento, semánticamente hablando, usted como parte del ente castrense? Y hoy por hoy vemos nosotros problemas que muchísimas personas dicen, mire, si lo único que pasó es que se cambiaron de camiseta, pero los mismos problemas tenemos o un poco más hoy por hoy. Por favor. Gracias, licenciado. Realmente, mi coronel, pues, imagino que fue a la escuela, uh-huh, militar, y luego, pues, llegó a tomar mando a las unidades militares. En el caso mío, con mucha sinceridad y así con todo el corazón, te digo, pues, yo fui reclutado, soldado, entonces llegué a ser sargento. Uh-huh. Y realmente cuando las cosas se inician mal, terminan mal. Tal así que nosotros andábamos combatiendo, no nos dábamos cuenta. El sargento no se daba cuenta que estaban reuniéndose para llegar a pues lograr la paz. Tal así fue que en un enfrentamiento después de la ofensiva encontramos una información en donde así, y me dolió tanto por mis compañeros, camaradas que habían fallecido y todos los lesionados, amputados, que en ese tiempo era una gran cantidad diario que salían de amputados, cuando pues la información que encontramos decía que tenía que llegar elementos de la guerrilla a traer munición, uniformes y todo, cuestiones logísticas de la guerrilla a la quinta brigada de infantería. Créanme lo que me dolió. Y eso fue mi objetivo de salirme de la Fuerza Armada. Después de 10 años, lesionado 3 veces, herido en combate, es así de que indignado. Porque al final, pues estaba viendo este día en un
medio de comunicación, en donde el señor presidente de La Paz, Dante Cristiani, dice, todavía tenemos... Lo puede, perdón, que lo moleste, diputado, lo puede mostrar a esta cámara para efectos de acreditar la noticia, gracias. Tenemos violencia, pobreza y estancamiento. Entonces aquí lo que decía mi coronel Armendáriz tiene toda razón, y usted también lo mencionaba, en donde pues estos acuerdos de paz, en conclusión, estamos peor. ¿Por qué? Este país es agrícola, y toda esta gente humilde del campo, tanto que de la guerrilla y de las Fuerzas Armadas que fuimos utilizados, decían para defender la patria, unos y otros para defender su ideología, al final ha quedado en saco roto. Mi coronel decide con respecto al apoyo que les dieron algunos de la tropa, 25 mil colones, me recuerdo, mi coronel. Pero esa gente, después de haber andado combatiendo 3 años, 5 años, y solo que le inyectaron a uno que lo iban a asesinar o asesinar, entonces, y no nos prepararon ni psicológicamente. Eso fue el error más grande, no habernos preparado ni psicológicamente, decir, miren, ven un psicólogo, ayude a esta gente. ¿No hubo posguerra? No. Por nada. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron $25,000. A los 6 meses no tenía ni 5. O sea, que esa inversión que se hizo de parte del gobierno es mala. Entonces, a estas alturas, créanme, lo que cuando yo soy presidente de los veteranos en San Vicente, y nos reunimos 2,000 veteranos de guerra, en donde, pues, es una tristeza ver gente que está completamente arruinada económicamente, con su familia. Tanto así que yo siempre lo he dicho, muchos de estos pandilleros son familiares de los excombatientes o de los veteranos de guerra. Así es que, en conclusión, licenciado, yo pues molesto, porque a estas alturas de la situación de la vida, después de 25 años, y aquí dice el señor presidente Cristiani, que es el de La Paz, creo que mal se planificó, mal se ha terminado esta situación, en donde no se ve desarrollo. Este país, repito, es agrícola, pero ¿cómo está la agricultura? Esta gente que vino del campo, como repito, ¿a qué vino la ciudad? En San Vicente, que es mi departamento que represento, hay colonias ahí de 1,000 familias, de esa gente fue desplazada, pero al final no se le ha ayudado y vive en una situación sin agua, sin luz, y las calles completamente en pésimas condiciones. Entonces realmente no hay desarrollo, y lo más triste es, igual que ahora, que la gente humilde, la gente pobre es utilizada en estas situaciones de la guerra. Así nos pasó la situación anterior de la guerra, y hoy, de igual manera, pues la tropa está siendo, creo, utilizada y no está dando el beneficio que realmente se corresponde. Yo a estas alturas, pues, creo que el país no ha crecido, como dice el señor presidente, hay pobreza, hay delincuencia, y ¿qué más queremos en esta situación grave que tenemos a estas alturas? Ok, diputado Ávila, si me equivoco me corrige, por favor, porque yo tengo en mis notas, segundo director de la Corporación Policial luego de Chema Monterrey, llega Rodrigo Ávila, una institución que nace de los acuerdos de paz. Por supuesto que El Salvador ha leído las dos notas en los dos rotativos en los cuales usted mencionaba del presidente Cristiani, que he tenido el gusto, como otros presidentes, de poderlo entrevistar acá. Él articula cuáles son quizás las falencias de unos acuerdos de paz, donde pronto vino la reconstrucción, pero más allá del tema del órgano judicial, que mucha deuda queda, porque precisamente lo que se quería es meter mano y que la impunidad no se siguiera dando, donde las cajas en las votaciones no se perdieran del ente encargado de esto. Semánticamente muchos dicen lo único que pasó al final es que se ha mejorado, pero solamente se cambió de nombre. ¿Cómo mira usted el tema de país, Rodrigo Ávila, luego de 25 años que ya estamos a la vuelta de la esquina de cumplirlos? Muchos salvadoreños, incluso, es complicado, Rodrigo, y me dicen, Sergio, mejor nos hubieran dejado en la guerra. Yo sé que es complicado, yo sé que puede ser en algún momento... quizás jalado de los pelos hacer esa reflexión, pero ya me la han hecho y me han dicho, para esto pasamos, para esta situación, pasamos un conflicto armado, por favor. Bueno, Sergio, yo en lo particular creo que pese a la desesperanza que existe en este momento, pese a la incertidumbre, pese al dolor, el diputado Herrera lo expresaba, familias que están pasando hambre, dolor, penuria, pese a que en nuestro país no hay libertad, porque logramos la paz, logramos la libertad política, logramos la libertad en un montón de sentidos, pero no existe libertad. Aquí nadie puede abrir un negocio sin que le lleguen a extorsionar, aquí nadie se puede desplazar, aquí ni siquiera hay jóvenes que tienen la libertad para poder visitar. Un muchacho no puede visitar a una muchacha, a una jovencita que esté del otro lado de una calle porque resulta que del otro lado es de otra pandilla y peligra su vida,
por el simple hecho de enamorarse de una niña, de una cipota. Eso no es libertad. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de diverso tipo, pero yo siento que lo último que tenemos que perder los salvadoreños, pese a esto, es la esperanza. Yo creo que sí se puede cambiar esto. Y yo creo que recorrimos un camino que en un principio iba muy bien, pese a las falencias, y hemos compartido muchas veces con el coronel Armendáriz que algunas de las cosas que se hicieron en los acuerdos de paz se hicieron a la carrera. De hecho, yo cuando fui director de la policía estaba preparado para hacer un proceso de despliegue de la PNC que se iba a realizar durante un año y medio, que fue truncado y fue acelerado de una manera quizás imprevista. Pero el entusiasmo que se vivió en los acuerdos de paz, el cese absoluto del conflicto armado a nivel de violencia, fue exitoso. Yo creo que ese entusiasmo, yo recuerdo, Sergio, cuando muy joven fui director de la Policía Nacional Civil, fui parte de COPAS, fui parte del esfuerzo que se hizo dentro del contexto de la paz. Yo trabajaba en el sector privado y fui invitado a participar siendo muy joven. Y ese entusiasmo que se vivió en aquellos momentos, esa sinergia que se vivió, creo que tristemente se perdió. Y se perdió en el camino por los afanes eminentemente electorales. Se perdió en el camino por una serie de cosas, algunas que se corrigieron medianamente y otras que tristemente solo se corrigieron a nivel de maquillaje. Quedaron muchas deudas pendientes. Hoy por hoy los conflictos que tenemos son distintos. Hay una serie de deudas pendientes. Yo soy uno y escuchaba cuando venía ingresando al CET el tema de los veteranos de guerra, uh-huh. Por ejemplo, un sector tan golpeado, un sector al que este servidor, habiendo sido candidato a la presidencia, jamás tampoco les hizo una promesa falsa. Yo les decía, miren, todas las cosas que se les han dicho, y yo les decía, siendo candidato, no se pueden cumplir. Allá estuvo, y yo siempre recuerdo al diputado Herrera, Juan Pablo, que él me apoyó muchísimo en ese momento, y yo les decía cuando me reunía con ellos, miren, no se pueden cumplir, alguien les miente, yo no les puedo mentir solo para tener el apoyo eso? Y sus votos. ¿Sí? ¿Usted estaba ahí? Yo lo apoyé en cierto momento con Asben, ¿me recuerdo? Sí. Yo no les puedo mentir, yo no les puedo ofrecer tantos miles, tanta tierra, pero eso sí, lo que les puedo ofrecer es hacer un esfuerzo real para retribuirles ese sacrificio, esa sangre, ese dolor, esas privaciones que tuvieron. Porque al final, yo creo que, y el otro día platicaba con algunos de ellos que llegaron en la calle pacíficamente a manifestarse, hombres, muchos de ellos ya con su piel curtida por el tiempo, o sea, ya gente que no son jovencitos, muchos de ellos en sus 60s, en sus 70s, algunos en sus 80s, o sea, son personas ya de edad, llegaron ex miembros de Fuerza Armada, cuerpos de seguridad y expatrulleros, y realmente hay una deuda pendiente. Pero así con eso hay deudas pendientes con el país. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces, Sergio, se nos olvida que tenemos que ponernos de acuerdo, se nos olvida ese espíritu que puso un cese al conflicto armado. Se terminó la polarización violenta y armada, uh-huh. Pero seguimos en una polarización ideológica, política. Hoy a mí me agradó mucho algo que dijo el actual ministro de Seguridad, justamente hace 20 minutos, 25 minutos, uh-huh. Y dijo que pese a las dificultades, y ciertamente estamos en momentos bien difíciles, algunas cosas no han mejorado, pero hay esfuerzos serios. Y él dijo, yo ya tengo 25 años de experiencia en esto, dijo, yo ya he caminado 25 años en esto, tengo una gran experiencia, he estado en la seguridad pública desde el inicio y esta es la primera vez en esos 25 años en que la Asamblea Legislativa no existe una polarización política y hemos logrado avanzar precisamente porque el tema de la seguridad no se ha visto ideológicamente. Pongo esto como ejemplo porque precisamente hemos tratado en la comisión de ver las cosas sin un sesgo ideológico y partidista, uh-huh. Pero lo mismo podemos hacer en los otros aspectos de la vida nacional. A veces es difícil,
Pero yo creo que eso es lo que tenemos que intentar. Tengo una pregunta antes de irme a una pausa para usted, porque muchas personas, cuando yo reflexiono sobre que hubieron países amigos que ofrecieron una ayuda económica, entonces muchos preguntan, ¿y dónde está esa ayuda? Y otros dicen, no, es que simple y sencillamente es algo que abiertamente nosotros no podemos decir, pero nunca llegó. Si alguien de ustedes tiene una versión completamente diferente, háganmela saber. ¿Vino la ayuda, ciertamente? Vino ayuda, pero la ayuda principalmente vino en asesoría, en facilitación. El costo para el país fue enorme, la reconstrucción fue enorme, o sea, reincorporar a la sociedad a un montón de gente, tanto gente que había, sobre todo la reincorporación de la gente excombatiente de la guerrilla, del FMLN, no fue gratis, costó mucho dinero. El tema de la reconstrucción de cosas tan sencillas como, los puentes que se destruyeron, el tendido eléctrico, una serie de cosas. El tema de la reconstrucción del país fue difícil. Después nos golpearon los terremotos unos años después, pero ciertamente la ayuda como tal, no es que cayeron aquí a El Salvador esos millones de dólares. Eso le costó mucho al país. Obviamente, sí hubo ayuda, pero no como algunos quizás alguna vez imaginaron. Ok, ¿qué? Voy a una pausa. Aguántame un ratito, perdón. No, lo único es que ojalá que así como la cantidad de dinero que nos daban para hacer la guerra a ambos hubiera bandos venido en eso, hubiera venido para consolidar la paz. Bueno, acuérdense lo que pasó con el ITFA, coronel. Uh-huh, sí. O sea, no había pisto del para el tema de la reinserción y se agarró del ITFA. Dinero del ITFA. Uh-huh. O sea, ¿a quién precisamente? ¿A quién le convenía la guerra? ¿Quién era el financista? Bueno ¿se animan? ¿Cómo se llama el conflicto este-oeste? Bueno, mire, eso era parte de la geopolítica de aquel momento. O sea, ahí estaba todavía pujante la Unión Soviética queriendo empujar a través de Cuba y sus satélites y estaban los Estados Unidos conteniendo. Era la Guerra Fría. Nosotros fuimos en América Latina quizás el país donde se dio de manera más cruenta ese efecto precisamente de la Guerra Fría. Ok, voy a una pausa, no antes saludar a Helenita, muchísimas gracias, y un saludo para los tres caballeros que nos acompañan esta noche, pero particularmente Roxana Mira, me llamó muchísima la atención, también El Salvador, Chino Uno, usted me hace una pregunta y yo debo de trasladarla por el respeto que usted me merece y todos los amigos televidentes. ¿Por qué no hay un representante del partido FMLN acá? Simple y sencillamente porque hemos hecho extensiva la invitación y siempre nos dicen que no pueden. Entonces yo debo trasladarle a usted, bajo la inquietud planteada, que nosotros articulamos como un rasero la invitación a todos los partidos políticos. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Perfecto, estamos de regreso. Muy amable usted, amigo televidente y amiga, por continuar en sintonía de la entrevista 8 en punto. Vamos como hecho generador desde los acuerdos de paz, que obviamente las expectativas fueron muchísimas. De hecho, la economía por ese único año creció a un 6% luego de la firma de los acuerdos de paz 1992 allá en el bosque de Chapultepec. Se esperaban muchísimas cosas en este país que de una u otra vez despegara y recobrar aquellos brillos de años mozos donde El Salvador era sumamente vigoroso en términos económicos, en infraestructura. Le prestaba plata al mismo país Costa Rica y Costa Rica nos pagaba intereses. Los túneles del litoral con fondos propios, el puente de oro. Puente de oro con fondos propios. Y yo quiero quizás meterme en las un tema. Las presas, el aeropuerto, la presa multifamiliares, el puerto de Acajutla. Okay. Es que eran tiempos de conciliación. Bueno, okay. No, yo quiero hablar, no, pero qué bueno que lo acaba de decir, ¿sabe por qué? Porque le tomo la mano, porque voy para allá. Y es que en alguna medida hay varias personas que me dicen, Sergio, debemos de reconocer el trabajo de la iniciativa de los acuerdos de paz del ingeniero José Napoleón Duarte. Sí. Y entonces muchas personas aplauden, pero otras me dicen, también reconozcamos, por favor, que el ingeniero Duarte era una persona probo, lástima de la gente que se rodeó. Y ahí empezó la debacle de los militares, que en algún momento se les imputaba ciertas cosas, pero de pronto todo este tema de corrupción, si me equivoco me corrigen, yo solamente le estoy trasladando información, y aquellos que se ponen sensibles ante la crítica, serio, yo he leído, yo también, pero me han contado, voy con usted, por favor, es decir, ¿realmente hemos cambiado de aquel entonces, aquellos años mozos del Salvador? Sí, y bastante. ¿Para bien o para mal? Pues para mal. Ok.
porque antes las planificaciones que se hacían, y no voy a estar diciendo conciliación para que no se oiga que es electorero el asunto, no que real. Lo que hacían los presidentes era un plan para 25 o 30 años. Por cierto, un día de estos, platicando con mi hijo, comenzamos a decir que hay monumentos a varios personajes que algunos no lo merecen que se le hagan monumentos aquí en el país. Y dicen, ¿y monumentos a aquellos presidentes no hay? Le digo yo. Y me dice mi hijo, cuando se habla del aeropuerto de El Salvador, se habla de Micoel Molina. Cuando se habla de Cerrón Grande, se habla de Micoel Molina. Cuando se habla de la 15 de septiembre, la represa, se habla de General Romero. Cuando se habla de la estación terrena, todos esos son monumentos que hablan con realidades, con hechos y no con palabras de lo que eran los tiempos de conciliación. Y por cierto, no hay familias millonarias, ni siquiera ricas, de apellido Molina, Romero, Sánchez, ni Rivera. Ninguno de esos aparecen como las personas ni siquiera acomodadas. ¿Qué significa? Que se hicieron bien las cosas. Recuerdo que cuando se estaba haciendo el Cerrón Grande, mucha gente, inclusive de gran capital, decían, había salido un eslogan, una propaganda de cierta como empresa de comidas, que decía la mordida de tu vida. Uh-huh. Entonces le pusieron a Micoel Molina que esa era la mordida de su vida, porque no se necesitaba tanta energía, ya había suficiente. Pero es que no se estaba pensando para que nada más, para el foco, para la refrigeradora, para la televisión. No, en esa época vino bastante industria uh-huh. extranjera, porque era barata la energía en El Salvador, uh-huh. porque teníamos geotérmicas, teníamos represas, teníamos todo eso en función país. Bueno, Texas Instruments estuvo en el país. Todo eso estuvieron porque habían facilidades. Yo estaba chiquito, Rodrigo. Facilidad de inversión, energía eléctrica suficiente y barata. Uh-huh. Entonces, con eso que quiero decirle, de que usted lo acaba de mencionar, uh-huh. usted era un niño, pero con solo que pregunte dónde esas construcciones que, uh-huh. que medio palean la situación uh-huh. económica del país, ¿quién las hizo? El aeropuerto y todo eso. Claro. Entonces, y dígame que después de eso, después de que Mijal Romero fue depuesto, uh-huh. ¿qué otra cosa se ha hecho que ayude? Porque cuando vino la necesidad de más energía eléctrica, uh-huh. no se pensó en geotérmica, no se pensó en represas, se pensó en negocio, las térmicas. Porque las térmicas son negocios, y para que sepa, uh-huh. las térmicas son las que encarecen la energía eléctrica, uh-huh. aunque no se usen. Bueno, las represas se realizaron en aquel entonces. Ahora estamos pendientes del Chaparral todavía, que se pagaron 128 millones, pero estamos pendientes que se haga. Pero el Chaparral no fue una presa bien planificada, a diferencia de las otras que gracias a ellas sobrevivimos. Fueron bien planificadas. Uh-huh, okay. Mire, como aquí estamos hablando de todo, yo le quiero preguntar a usted, ya voy con usted, caballero, porque ese es el orden. Rodrigo nos acaba de acompañar, se acaba de integrar. Como aquí uno escucha leyendas nocturnas, entonces yo así lo voy a plantear, porque hay gente que después en las redes sociales, funcionarios particularmente, se ponen sensibles. Hablamos un antes, y usted dijo conciliación nacional. ¿Cuándo iniciaron los fondos de Taiwán con el cheque de la vergüenza? Pues en aquel entonces. Ahí inició realmente el tema este. En tiempos del PCN no conocíamos nada acerca de esto. Uh-huh. Y yo no le puedo, como cristiano, no le puedo decir cosas que no me constan. Uh-huh. Tal vez el que sepa lo pueda decir. Ok, perfecto. Voy con usted. A ver uh-huh. Si usted sabe un poquito, pues nos comenta. No, realmente, favor. Pues desconozco de esa situación, uh-huh. pero pues en aquel yo estaba también. Bastante no, joven. Hoy resulta que todo está. Pero realmente, pues, no. Una persona muy humilde. La situación es lo político, creo, mi coronel. ¿Cuánto se invierte en las campañas políticas? ¿Y qué le llega ese beneficio a la población? La otra situación que creo que nos ha afectado en este país es el haber traído el dólar a este país. Porque es bien difícil. O sea que solo se hizo el cambio del colón al dólar. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros pues creemos que ha afectado a este país. Y ahí está también lo que se mencionaba, corrupción. No le llega ese beneficio a la gente más pobre. Si a estas alturas nos vamos a la zona rural,
créanmelo, yo lo mencionaba en otro canal, no sé si acá, en donde esa gente, esos jóvenes, ¿qué están haciendo a estas alturas después de haber pasado lo que es la cosecha de maíz y frijol y maicillo, grano básico? No están haciendo nada. Pero las necesidades ahí están. Todo el mundo hace con su teléfono. ¿Cuánto invierte, o sea, en la utilización de esos aparatos? Pero si el país no crece económicamente y en todas las áreas, yo creo que ahí pues va a haber situación. Y hablábamos con respecto a esto de la paz. Entonces, no sé, yo como era una persona muy humilde, pues del campo, trabajando pues en la agricultura y era diferente. Trabajábamos de 6 de la mañana hasta 5 de la tarde. Ahora, o sea, se llega a las 6 de la tarde al terreno, al campo, a las 11, 10 y media, y entonces, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Nosotros nos hemos hecho muy cómodos y pues con muchas necesidades, como repito que hay, por eso es que el país no crece y no hay beneficio, no hay empresa. Yo me recuerdo lo que es el ingenio Jiboy, hay que ser realista. Ese ingenio, o sea, lo construyeron en esa época de los militares. Es la única empresa que hay en San Vicente, la única. Y entonces a estas alturas, creo que fue en el año 75 por ahí. 75. Entonces, y no hay otra empresa en San Vicente, por eso es que estamos en esta situación, así de fácil, ¿verdad? Porque no hay desarrollo y no hay desarrollo, pues no hay crecimiento, no hay beneficio. Voy con usted, Rodrigo Ávila. Si nosotros pudiéramos hacer un balance de la situación delincuencial que vivió nuestro país en el 2016, ¿cuáles realmente son los factores? Porque en algún momento nos dicen, mire, pasamos 20 años del Partido Arena, llevamos 7 años, las maras, se lo estoy trasladando con mucho respeto, claro, porque claro, obviamente claro. Yo converso con varias personas y me dicen, sí, está bien, pero lo que pasa es que el FMLN decía que podía hacer mejor las cosas. Pero el tema es que no las ha hecho por los números. Pero hay que decir y ser honrado que todo esto se lo dejó el Partido Arena, porque el tema de las maras nació luego de los acuerdos de paz del Partido Arena. Por favor. Okay. Voy a elaborar un poquito con números. Ciertamente, después del conflicto armado, aquí hubo problemas muy serios de bandas criminales, problemas muy serios de secuestros, problemas muy serios de ladronismo y de personas que no quisieron incorporarse al proceso de paz y que se habían acostumbrado a andar en el conflicto, en la guerra, y que simplemente formaron las bandas. Yo recuerdo, siendo director de la policía, que tuvimos enfrentamientos serios que duró 2 días para retomarnos Jucuarán en un momento determinado, que hubo problemas en algunas zonas del país, en el Bajo Lempa, casi como que fuera una situación de guerra. Sin embargo, ya estábamos en la paz. Y por el tema de los acuerdos complementarios que se firmaron junto con la presencia de ONUSAL, no podía salir el ejército a apoyar y nos tocó como policía enfrentar esa situación. Y todo eso se palió, Sergio, todo eso se palió, todo eso mejoró. Sin embargo, sucede un fenómeno tremendo que comienza a darse a mediados del año, más o menos como el 2005. Las pandillas existieron, claro, producto del fenómeno de la transmigración que viene de los Estados Unidos. Pero las pandillas incluso en un momento se disminuyeron en su fuerza, se disminuyeron en su presencia territorial. Y en aquel entonces las pandillas no eran tan violentas como lo son ahora. Sus delitos eran eminentemente expresivos. ¿Y qué pasa? En el año 2005, con las políticas migratorias nuevas de los Estados Unidos, comienzan, allá declaran que los pandilleros son grupos criminales organizados. Y directamente desde las cárceles de los Estados Unidos se deportan miles de jóvenes. Sin embargo, y voy a dar una cifra, para el año 2008, el número de pandilleros era un número, entre el 2006 y el 2008, las pandillas crecieron de 8,000 miembros activos de pandilla a más o menos quizás, o de 7,000 más o menos a 9,000 máximo. ¿Y qué pasó? Posteriormente, este número disminuyó y fue disminuyendo. Pero ¿qué pasa en el año 2009? Y por eso es que yo puedo decirlo con toda claridad, que esto no es una cosa heredada de Arena. De hecho, las pandillas se redujeron mínimamente en un 10-15%, pero ¿qué pasa en el año 2008? En el año 2008, en las mismas palabras del expresidente de la República, Mauricio Funes, él dice,
18.000, 20.000 pandilleros cuando toma posesión. Y sin embargo, cuando deja el gobierno, acepta ante las Naciones Unidas, y lo dicen hasta sus funcionarios, que hay alrededor de 70.000 pandilleros. O sea, que en aquel momento, en los peores momentos de Arena, si se quiere decir que Arena fue el que heredó esto, las pandillas crecieron en un 10% y después disminuyeron un poquito. ¿Pero qué pasó? En los gobiernos del FMLN se casi cuadruplicaron el número de pandilleros, porque hoy, si tenemos que sumarle a esos 70.000 pandilleros que supuestamente existen, hay que calcular también los miembros de las familias, los colaboradores que viven básicamente del quehacer delictivo de estos. Entonces, Sergio, no es una herencia. Lo que pasa es que hoy el fenómeno ha mutado y se ha convertido en una cosa totalmente distinta a lo que enfrentamos en el pasado. Y es un problema criminal con raíces sociales, porque los pandilleros tienen una identidad grupal social, y eso es lo que hace más difícil enfrentar este fenómeno. Pero que se puede, por supuesto que se puede, y eso es en lo que hemos estado insistiendo últimamente. Rodrigo, cuando se combate a cualquier grupo al margen de la ley, estos se dan oleadas sucesivas para otro territorio que en algún momento se vuelve un poco más endeble, la persecución. Estamos a pocos días, el 20 puntualmente de este mes, donde el presidente Donald Trump va a tomar posesión en los Estados Unidos, y él ha reiterado hasta la saciedad que va detrás de las pandillas. ¿Podríamos esperar nosotros oleadas sucesivas de aquellos pandilleros que están en los Estados Unidos para nuestro país? Por supuesto, y eso hace precisamente que nosotros, y hoy lo dije hoy, antes de venir a esta entrevista, yo expresé ante el ministro y las autoridades de seguridad pública, el director de la policía y el director de centros penales y de la academia, que tenemos que tener una política nacional coherente para enfrentar a las pandillas, pero con nombre y apellido. No hablemos de delincuencia en general, no hablemos nosotros de prevención de la violencia, hablemos en este momento de erradicación de las pandillas a través de una política pública orientada precisamente a enfrentar este problema. Porque, Sergio, en el año, y voy a hablar del año 2011, en el año 2011 se decía que en nuestro país, de los 262 municipios, había presencia de pandillas en 60. Y hoy solo hay 30 municipios donde no hay una presencia permanente y activa de pandillas. O sea que se han expandido de una manera terrible, y eso hay que frenarlo. Ok, señores, vamos a otra pausa. Regreso con usted y, por supuesto, con usted, diputado. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Fuimos a las calles del Gran San Salvador y le preguntamos a la población salvadoreña cuál es su percepción con relación a la seguridad de nuestro país. ¿Cree usted que ha mejorado? Esto nos dijeron. Escuchemos. La criminalidad está imparable. Para nosotras que tenemos hijos, creo que es temor a salir con nuestros hijos, por el simple hecho de que si no se une la pandilla, lo quieren asesinar. Y igual, si está adentro, corre el mismo riesgo. Y igual con las niñas, pues, o sea, si no son novias, también. Entonces yo creo que está terrible. En el entorno de mi colonia, sí es algo peligroso, ¿verdad? Y pues, pero veo que cada vez van mejorando, ¿verdad? Cada vez hay más policías, hay más presencia de militares o policías en cualquier lado, y pues creo que va mejorando. Regular, porque siempre se están dando los mismos sucesos. Mal, porque todo el mundo anda inseguro en las unidades de transporte, en fin. Cada día va peor la seguridad, no hay ninguna seguridad, ¿verdad? Bueno, en vez de mejorar, empeora. No hay nada, no hay una solución y no hay nadie que la arregle, solamente Dios. Bueno, señores, esto es lo que opina la población salvadoreña, Coronel Almendares. Unos dicen, ¿y el estado de sitio cuándo? Y otros dicen, señores, la Fuerza Armada no es como madrina de andar acompañando a la corporación policial en tareas precisamente de verificación, de rastreo. La Fuerza Armada debe de ser sacada a las calles salvadoreñas, como dice la Constitución, porque ya la democracia, ya la soberanía está siendo trastocada. Es decir, otros me dicen, si esto sucediera, Sergio, ideológicamente no le conviene al FMLN exguerrilla. Por favor. Pues muchas veces uno siente como militar
Y como usted dijo al principio, no es que solo tengamos el corazón de ser militares, no que legalmente somos militares hasta que morimos. Hay veces sentimos que no le conviene ni a unos ni a otros. ¿Por qué? Me decía alguien, será, me dice, que la ultraderecha o la ultraizquierda, al ver que la Fuerza Armada, como dice la Constitución de la República, que cuando pasa esto que estamos viviendo, se le puede asignar tarea de seguridad pública, no acompañar policía, no apoyar a la policía, no que como seguridad pública, o sea, trabajando directamente en combate a la delincuencia sin acompañantes. ¿No será que si de repente la Fuerza Armada, los militares sofocan este problema, después la gente diga, ah, que los militares vuelvan los ojos a los militares? Y eso es lo que no le conviene ni a ultraderechas ni a ultraizquierdas. Pero bien, yo no quiero quedar con aquello de que esto ya está acabado y que hay que irnos, cerremos las puertas, vamos para otro país. No, que como dice Rodrigo, y con los análisis que hacemos en la Comisión de Seguridad Pública, que aprovecho para agradecerle a dos miembros de la comisión, porque ahí las banderas han quedado afuera, las banderas políticas, y solo estamos con el azul y blanco del país. Ahí no se está pensando en que llevar votos para Gana ni para Arena, no, que ver cómo hacemos para el país que sea tranquilo. Ahí estamos pensando cosas como estas. Se está hablando, por ejemplo, de los tributos para la seguridad pública. Propuse, y me acompañaron los compañeros, de que mañana vamos para Colón para ver que uno de los municipios que eran prioritarios en seguridad, ir a ver no solamente si el dinero de la seguridad pública, designado a la seguridad pública, se ha dado, porque no sirve solamente dar dinero, no, que ir a oír al alcalde, a los miembros de las comunidades, de las ADESCOS, en los días, si es cierto que han dado resultado las medidas extraordinarias. Señor presidente Gallegos, de la Asamblea Legislativa, el dinero se está utilizando para algo diferente, es decir, el impuesto a los dispositivos electrónicos, para algo diferente a lo cual se consignó. Y acá se lo presento. Gracias, producción. Presidente de la Asamblea Legislativa afirma que impuesto a la telefonía no se usa para seguridad. Sí, pero el problema es el siguiente. Y aquí estamos hablando con Juan Pablo, y oí que dijo Rodrigo también, reformemos la ley. Porque el artículo 11 de la ley del impuesto a las telefonías y el 2 de los grandes contribuyentes dice eso, si me permite lo leo. Por favor. Los recursos provenientes de la presente contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia, que se concretará, entre otros beneficios, en instituciones de seguridad fortalecidas, en el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, prevención, uno, la recuperación de los espacios públicos y la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción del número de niños, adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan. O sea que los ninis están en la ley. Y otras cosas más que no son directamente el combate a la delincuencia, sino que hablan de prevención, de control territorial. Y dado que la prioridad no tiene que ser como está aquí, pues nos equivocamos cuando votamos por esto. Y lo mejor sería, Rodrigo y Juan Pablo, que reformemos esta ley. No está escrito en piedra, ¿ya? Y podemos reformarla. Pero, como repito, como seguridad pública, conscientes y también que tenemos que hacer un seguimiento de lo que hacemos, vamos a ir mañana a constatar eso. Y el otro martes hemos convocado a la Comisión, a la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Penal, al Gabinete de Seguridad de la Presidencia, del Ejecutivo, y al señor fiscal para dos cosas. Saber qué han hecho con los instrumentos legales que les hemos dado, o sea, las leyes, las reformas. Saber qué es lo que necesitan, si acaso hay vacíos en esto que les hemos dado. Y al mismo tiempo exigir de que los instrumentos, que las leyes que damos, se cumplan. Porque aquí no es problema de leyes, es problema de cumplimiento de leyes. Tanto así que hablábamos de que hay muchas cosas que ya tienen el instrumento y si no lo hacen, de nada sirve. Ok, voy con usted rápidamente, Juan Pablo Herrera. Y es que tradicionalmente hemos visto nosotros que un fiscal general persigue a grupos que cometen organizaciones delictivas, que cometen
que realizan la Comisión de Hechos Delictivos, pero ahora vemos un fiscal general que va detrás de funcionarios y exfuncionarios y dice, es imposible que nosotros salgamos adelante como país cuando los de arriba, que deben de modelar con el ejemplo, no lo hacen a los de abajo. O cuando hay funcionarios que me dicen, no, mire, siga a las mareros, a ellos está bien, a nosotros no nos toque, y la plata se va para otro lado. ¿Su sí, opinión? Exactamente, pues hay que felicitar al señor fiscal general, uh-huh, en lo personal y como fracción, porque ha hecho un buen trabajo. Uh-huh. Y lo mencionaba anteriormente, ¿cómo es posible? Uh-huh. Si los impuestos que la población tanto le cuesta, más la gente pobre que en cualquier inversión que hace o compra, ahí va el impuesto, y que no se utilice para lo que realmente es en este caso, uh-huh, de la seguridad, por ejemplo, que es la situación más grave que tiene el país. Y siempre he criticado al gobierno, digo, mire, porque si este es el cáncer del país, si este es el problema más serio, en donde, o sea, está afectando el desarrollo económico, la educación, la salud, todo, uh-huh, y ahí están los televidentes, tienen toda la razón. ¿Usted felicita al fiscal? Yo lo felicito. ¿Qué opinión le merece entonces de desaforados mentales que arremeten contra el fiscal y que los está investigando para que le informen el viaje a Disneylandia? Yo no sé si quieren ver en el balneario de Los Chorros al fiscal o en Atecosol. ¿Cuál es su opinión de todo eso? Realmente es lamentable, y creo que todas esas redes sociales que están en esas condiciones deberían de dar la cara, porque uh-huh, no la dan. Entonces, ahora, hasta muy humilde. Y aquí se lo tengo precisamente humilde, a alguien realmente, que viajó en un avión particular y que dijo, no, Casa Presidencial no va a opinar de eso. Fiscal, le dice al señor Funes que si quiere él que le aclare el viaje, que venga a El Salvador, que aquí van a platicar, que cuál es el miedo. Así literalmente se lo dijo. No, yo creo que siendo realista, y con respeto que se merece el expresidente uh-huh, Funes, él debería estar acá, ¿y cuál es el problema? Así es que así como están otras personas ahí detenidas, ¿y por qué él está fuera? ¿Y por qué si no ha cometido un error, entonces por qué anda fuera del país? Yo creo que aquí se ha dado un error con la pregunta que le hizo al licenciado, el ingeniero Rodrigo Ávila, nuestro colega, uh-huh, es con la situación esta. Y hay que ser realista. Creo que la situación de la delincuencia con los pandilleros, ahí están las redes sociales, ahí están los videos, en donde muchos de nosotros que estamos en la política, o sea, han negociado con ellos. Uh-huh. Y realmente los 20 años de arena, sí, exactamente, y el diputado Rodrigo fue bien así exacto, decir, mire, sí crecieron por esto y esto. Pero yo pregunto, ¿todas las armas que estuvieron en área de la guerrilla las entregaron? Yo digo que no, todavía están esas armas ahí, mucha arma está okay, ahí. Y entonces la situación es que esa negociación que hicieron, yo le decía, por ejemplo, al señor alcalde de San Vicente, don Meado Lara, cuando se iban a reunir y reunieron el parque, yo desconocía que esa gente eran pandilleros. Y de ahí, a estas alturas, creció increíblemente porque fue un apoyo y le hicieron una locura. Si medio mundo, es medio mundo ya era incorporándose a esa situación. Yo creo que ahí, pues nosotros, lo que decía mi coronel Mendari, hemos criticado, porque el licenciado Gallego, el presidente de la Asamblea, es reventado en esta situación y todos lo sabemos, uh-huh, y él fue la idea también de esta contribución especial, y hemos criticado cómo es posible que están invirtiendo en esos niños o uh-huh, jóvenes, injuves, eso que quede más adelante, hombre, pero okay, ayer estuve con un soldado. ¿Sabe cuánto gana un soldado? Uh-huh. $240. Cómo mantener una familia, ese soldado, dando la vida y trabajando 24 horas. Y si analizamos ahí, en una patrulla, cuántos soldados y cuántos elementos de la PNC están trabajando, la mayoría es tropa, porque el tiempo es más largo. Pero aquí tenemos a funcionarios que mete a su hija y a su esposa y ganan mucho más de eso. Y también hay, y yo creo que el diputado Rodrigo, que estuvo en la PNC, hay muchos comisionados, hay jefes que porque son de la izquierda, todavía lo mantienen ahí y están ya uh-huh, jubilados. Okay. Eso lo tengo muy claro. Gloria Oppenheimer, muchísimas gracias. Le dice eso a ustedes. Muchos protestamos por la ley del impuesto a comunicaciones y la pasaron sin estudiarla al fondo, es decir, porque le metieron gol con ese tema de los ninis. Edson Calmirón dice, hay que traer a Batman, Rambo o algo, pero algo deben de hacer, que inventarse, señores, es su responsabilidad. Por favor. Sí, exactamente ahí. Las disculpas, y tiene toda razón, y mi coronel lo acaba de manifestar, nos metieron gol, pero eso lo vamos a corregir. Ya si Rodrigo con Arena y nosotros ahí, uh-huh, hay que corregirlo, porque creemos okay, que ese dinero
directamente es para la seguridad. Exacto. Señores, tengo poco tiempo, pero quiero hablar de... Usted viene de la Comisión de Hacienda. Precisamente eso propusimos. ¿Qué va a pasar en la Comisión de Hacienda? ¿Les van a aprobar el presupuesto del 2017? Bueno, precisamente de eso hemos estado hablando. Hay unos temas que están pendientes. Hay una ley de responsabilidad fiscal. Hay una serie de cuestiones que tienen que aclararse y cumplirse. Hoy estuvo el ministro de Hacienda por la mañana y estuvo explicando alguna serie de situaciones. Nosotros sabemos que aquí hay una serie de compromisos que hay que atender, pero también tiene que haber una responsabilidad mayor en la ejecución del gasto, que eso al final no le toca únicamente al ministro, él reparte lo recaudado, pero nosotros sí creemos de que tiene que existir un mejor manejo de los fondos públicos por parte de las instituciones, no hay que malgastar en una serie de cosas. Nosotros creemos que en este gobierno se está malgastando parte del recurso, y no estamos hablando de los temas que tienen que llegar a las instituciones. Por ejemplo, hay que reconocer el sacrificio de los miembros de la Fuerza Armada, de la policía, de los fiscales. Hay que reconocer ese sacrificio de los custodios de centros penales honrados que están haciendo su trabajo bien y están poniendo no solamente el sudor, sino que la sangre y las lágrimas a su familia, porque muchos de ellos están pagando con la vida. Entonces hay que reconocer por esa gente que hay que darles un apoyo. Y nosotros hemos creído, y hoy lo planteamos, de que en ese decreto, que es el decreto 162, que tiene que ver con la contribución especial, tiene que definirse con claridad que esto vaya precisamente, los dos, el de contribuyentes y el de los contribuyentes, pero el por ejemplo, fíjense ustedes, en el de la telefonía, según las cifras de Hacienda, que hoy todavía no están claras porque se han manejado distintas cifras en distintos medios, pero según las cifras de hoy presentadas, se han recaudado 1.9 millones el año pasado, perdón, el año 2015, y en el 2016 casi 49 millones. Entonces, 50 millones. Entonces, eso tiene que llegar a la seguridad pública, y en eso vamos a estar trabajando en los próximos días. Perfecto. ¿Cuál es la posición del PCN con relación al presupuesto? Bueno, nosotros te hacemos punto de honor en lo que ha manifestado nuestros miembros como Mario Ponce y diputado Merino, en la que los escalafones, lo de los veteranos de guerra y lo del ICFA, pero para que la gente tenga la certeza de lo que es el asunto del ICFA, no es un regalo. Muchas veces el ministro de Hacienda ha dicho, es que es una cosa de una autónoma. No, el Estado en tiempos de Arena tomó de los fondos del ICFA, que era una AFP, pero aún así los tomó sin autorización, dineros que hoy equivalen a estas alturas a 1.330 millones de dólares. Entonces no es un regalo, no es una cosa que nos está, un favor que están haciendo, no, que tienen que pagar lo que tomaron para cumplir, digamos, el asunto del Estado. Pero quiero finalizar con lo siguiente, licenciado. Aquí se ha hablado de la mano dura, de la mano súper dura, de la mano amiga, pero no se ha hablado de la mano de Dios. Y cuando yo digo esto, algunos dicen, todos creemos en Dios, pero cuando uno sale hablando de eso, no lo creen. Lo que se necesita es que nos dé sabiduría a nosotros para poderlo hacer. Ok, Gana ha dicho que no va a acompañar si no están todas las fuerzas, incluyendo al Partido Arena, al Partido Oficialista. Exactamente, o sea, el licenciado Gallego ha mencionado eso en muchas ocasiones, en donde... Lo que decía al principio, me duele tanto ver a los veteranos de guerra, por ejemplo, en donde se aprobó la ley y todavía están en esa gran lipidia exigiendo. Yo creo que es injusto, igual el calafón, nosotros también estamos ahí, pues, y por eso no se ha aprobado. Y también hay que hacerle un llamado al gobierno, que sean buenos administradores. Realmente yo, cuando hicieron ese gran proyecto que dicen ellos ahí en el Redondel Más Berrer, créanmelo, que ¿por qué no invierten ese recurso en la seguridad? En algo que sea desarrollo para nuestro país. Bueno, aquí Lori está diciendo, señores, no hay nada que celebrar el 25 aniversario, no vayan a hacer una fiesta, no vayan a seguir gastando plata. Y otros dicen, señores, ¿cómo está el tema? Porque ustedes lo señalaron particularmente, dejen de gastar en este evento del Buen Vivir, ¿por qué no nos dan el FODES?
Exactamente. Ustedes mismos lo dijeron, yo solamente estoy trayendo. Yo lo acabo de manifestar en este momento, claro. O sea, hay que hacer buen uso de los recursos. Hay que darle a la fiscalía también. Para mí es importante darle a la fiscalía. Y hablaba del fiscal general, que por cierto, quiero decir, está haciendo un buen trabajo. Sí, Rodrigo, pero es una burla, y yo lo tengo que decirle al fiscal que lo van a meter en el presupuesto de la Corte Suprema del 6%. No, eso, cuando todos sabemos que se necesitan dos asambleas para ratificarlo. Es una burla. No, lo que tenemos que hacer es precisamente en este momento, dentro de todo este contexto de contribuciones e impuestos, darle a la fiscalía. Y le aseguro que todo ese recurso lo van a querer involucrar en la cuestión de crédito. Eso, lo del más INFA, préstamo. Más préstamos. Lo importante es hacerlo mejor. Me imagino con que esa es su proyección. Lo importante es hacerlo mejor con lo que se tenga. Y siendo nada más una mención al fiscal general, no es pecado que un funcionario vaya con sus propios recursos de vacaciones. No solo lo grave es que utilice fondos del Estado, fondos que no son de él para ir. Y este creo que no es el caso. No lo digo, no solo eso. Si alguien no puede andar libremente con su familia, es el mismo fiscal. Claro, en el país, es el fiscal del balneario de Los Chorros, a Tecozol, que me merece todo el respeto. El tema es la figura por del medidas fiscal, de seguridad. Él no puede excusar, como muchos digamos ciudadanos, de lo que hizo en ese lugar. Además, no es primera vez que lo hizo. Ya manifestó que anteriormente lo había hecho y con recursos propios. Claro, pero y otra cosa, el que ataca al fiscal es porque algo malo anda. Bueno, él se lo acaba de decir, que por qué no viene. Exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no viene a afrontar la justicia el señor Funes en Nicaragua? Y así otros más, ¿eh? ¿Verdad? Además de andar observador en las elecciones, que venga a ser observador acá. Vamos a otra pausa, señores. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Ya no hay tiempo para más. Mañana la invitación para que nos acompañe. Estaremos conversando desde ya con dos salvadoreños que trascendieron en la historia porque fueron parte de estos acuerdos de paz que muchos otros países han tratado de emular. Nos referimos a Mauricio Vargas y también al señor Salvador Samayoa. Acá en estudio, en 8 en punto, estaremos abordando y analizando qué es lo que faltó, qué es lo que se dio y, por supuesto, cómo estamos hoy por hoy. Diputado Rodrigo Ávila, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. José Antonio Almendares, diputado del PCN, caballero, también muchísimas gracias. Gracias por la invitación y estemos seguros que esto sí tiene postura. Perfecto. Juan Pablo Herrera, diputado de Gana, caballero, con el permiso. Acá pídale permiso porque él es de rango superior a usted. Así ya le pido permiso al ingreso. Señores, un placer que lo haya acompañado. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y le, por supuesto, comparto con ustedes el consolidado de la pregunta que colgamos esta noche en las redes sociales. Decía así: tras los planes de seguridad y medidas extraordinarias, ¿cree usted que ha mejorado la situación de violencia que vive nuestro país? Un 20% dice que sí, que ha mejorado. Un 80% diametralmente opuesto dice que no. De 324 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.